En esta ocasión me da muchísimo gusto saludar a dos grandes personajes en medio de esta pandemia. Yo creo que para bien, por supuesto, por sus conocimientos, por sus orientaciones, ahora que necesitamos información correcta, fidedigna, en lo que es la tercera fase de varias vacunas que nos han dicho funcionarían contra el COVID-19. Así es que me da mucho gusto saludar a la doctora Laurian Jiménez Vivier. Ella es jefa de Laboratorio de Genética Molecular en la Universidad Nacional Autónoma de México, doctora en Ciencias Médicas con especialización en Microbiología. Doctora, como siempre, gracias. No tiene nada que agradecer, al contrario. Gracias por la invitación. Un placer estar en el programa. Y también al doctor Javier Tello, médico cirujano y analista en políticas de salud. Doctor, gracias también. Muchísimas gracias, Héctor. Bien, bueno, pues comencemos con esto que les comentaba a ustedes. Al menos 2.000 dosis de las vacunas rusas Sputnik V contra COVID-19 se aplicarán en México como parte de los ensayos clínicos de fase 3, es lo que ha informado la Cancillería mexicana. La pregunta para iniciar es, aquellas personas que están viendo ahora mismo esta publicación, ¿será segura? ¿Será seguro el procedimiento para que puedan formar parte de esta historia? Comienzo contigo, doctor Tello. Adelante. Bueno, como en todos los estudios de fase 3, siempre, y en todos los estudios clínicos de la fase que sea, todo tiene que estar sancionado por un comité de ética. Entonces, nosotros asumimos que la Cancillería, que no sé por qué lo hace, seguramente tendrá una relación con las autoridades de salud, y las autoridades de salud serán quien nombrarán un comité ético, y este comité ético va a revisar la información. La información es novedosísima, porque apenas el día de hoy se publicaron los resultados de los estudios de fase 1 y de fase 2 en la revista The Lancet, que aparentemente da una seguridad, es una vacuna segura para utilizarse y produce alguna eficacia. El problema es que solamente se ha hecho esto con una población de 76 gallardos soldados rusos. Bueno, evidentemente esta información la va a tener que valorar el Comité de Ética y ellos sabrán si es seguro para entonces contactar a voluntarios. Algo muy importante es que de estas 2.000 personas que se pretenden reclutar, hay que saber que van a estar aleatorizados. La gente que vaya no va a recibir vacuna que sepa. Es decir, pueden ellos entrar en una fase de aleatorización y les va a dar, o les van a poner vacuna o les van a poner placebo y no lo van a saber. Perdón, no lo van a saber. Tampoco lo va a saber el investigador, no lo va a saber nadie. Por eso son estudios doble ciego. Pero podemos asumir que si nuestras autoridades de salud lo autorizan, pues realmente es relativamente seguro acudir y habrá un formato de contacto y una serie de cosas que ya platicaremos al rato para saber si alguien tiene algún efecto colateral o no se siente bien o lo que sea y es inmediatamente contactado. Correcto. Doctora, ¿usted qué piensa? ¿Es seguro participar en este proceso ruso? Bueno, o sea, mientras se tengan los resultados de los estudios, mientras esto esté sujeto a un escrutinio científico debido, no tiene por qué no ser seguro. Aquí el problema con lo de la vacuna rusa es que la forma como se anunció y se hizo una suerte como de preaprobación, eso es algo pues un poco, eso no es transparente, no es debido, no es adecuado y nadie tendría por qué confiar en una vacuna que no ha pasado ni por los mecanismos regulatorios y por los escrutinios científico adecuado. Ahora, pues se publican hoy los resultados de fase 1 y 2. Digo, así como a mi gusto, o sea, hacer 70 personas en una fase 2, pues sí está un poquitito corto de lo que uno estaría esperando. Porque vamos a decir, las fases 1 generalmente son unas pocas gentes. Estamos hablando tal vez de decenas de personas, menos. Algo muy, muy pequeño. Porque realmente se evalúa en la fase 1 los puntos más importantes de la seguridad. Es decir, ahí se trata así casi exclusivamente la seguridad, para ver que no algo está pasando y por eso es en poca gente. Porque si sí hay algo, pues no queremos que esto le ocurra a muchos más, ¿no? Entonces, la fase 2, pero la fase 2 generalmente habla de cientos de personas y la 3 ya se va más bien a miles de personas, ¿no?
Hay algo que no va bien cuando el presidente Putin, así como que por sus pistolas, declara, Rusia ganó, ¿no? O sea, como si fuera una carrera de caballos, ¿no? Pero aquí es una cuestión científica. Y entonces, ganó la carrera porque por mis pistolas yo estoy declarando que esta vacuna ya está aprobada. Pues, cuando ni siquiera había pasado por la fase 3, y peor que eso, como acaba de decir el doctor Tello, no se conocían ni siquiera los resultados de la fase 1 y 2. Y ya se estaba hablando que Rusia tenía una vacuna. Pues esto es problemático, ¿no? Ahora, si los resultados están publicados y si estos resultados indican que la vacuna es segura y que está mostrando señas de efectividad, de eficacia, entonces, pues no, no tiene por qué no. Y desde luego que se asume que un comité de ética hace el trabajo que un comité de ética tiene que hacer, ¿no? Que es ver por qué realmente si sea adecuada la vacuna para su administración. Un ensayo clínico de fase 3 con 2.000 personas, pues no es gigantesco. O sea, es un ensayo de fase 3 un poco modesto, si quiere, ¿no? O sea, pero pues va bien. Ahora, la gente que se apunta, es que esto es muy importante, lo que acaba de señalar el doctor Tello. Hay gente que se está apuntando o que quiere apuntarse diciendo, no, 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 a mí me vale. O sea, yo me lanzo porque sí quiero ser el primero en recibir la vacuna, ¿no? Ya nada sea más rusa, que las... ya sea rusa, ya de sea la que sea, China, ya sea japonesa. O de Tejupilco, la que sea. La que sea. La marca Patito también. Si dice vacuna COVID, yo la quiero, ¿no? O sea, pero a ver, espérenme, es que sí tienen que estar conscientes de algo, ¿no? Y no es que alguien les vaya a ver la cara ni nada por el estilo, es que es así como funcionan los estudios. Estos estudios son doble ciego. Quiere decir que ni el paciente sabe, ni el que se la aplica sabe, ni el que le dio la vacuna al que se la aplica. ¿Me explico? O sea, no lo saben. Y nadie lo va a saber hasta que no se termine la evaluación. O sea, que no se van haciendo evaluacioncitas parciales y cosas de este tipo, no, sino que hasta que se termine el estudio. Entonces, pues así esa gente muy entusiasta, yo quiero la vacuna rusa, pues sí, puede ir, pero tiene generalmente 50-50 posibilidad de que le den agua destilada, ¿no? O sea, o que claro, le pongan la vacuna. Entonces, eso nada más para que la gente lo sepa, ¿no? De acuerdo. Todos tal vez la reciben y tal vez es eficaz, ¿no? Pues qué bueno, pero correcto. Así es. Doctor Tello, entonces, una vez que entendemos cuál es la naturaleza, incluso hasta de posible desconfianza al experimento ruso, o confianza ahora con la información de la fase 1 y 2, volviendo a lo que decía la doctora, ¿qué le podemos decir a aquellos ciudadanos que estarían interesados en participar en este proceso de vacuna, de donde venga, del proceso de donde venga? ¿Es seguro? ¿Puede ser seguro? Aunque nos pueda inyectar un placebo, aunque no sepamos de lo que nos van a poner en el cuerpo, ¿vale la pena participar en ello? Díganos, por favor. Mira, definitivamente la respuesta es sí. Sí vale la pena. Yo con gusto lo haría. Tengo tan mala suerte que me va a tocar placebo en la rifa, entonces ya sé que no tengo mucho para dónde hacerle. Pero, no, hablando en serio, yo creo que lo que debemos de hacer en este momento, pese a lo críticos que seamos, es confiar en que nuestras autoridades de salud por lo menos van a seguir los criterios de elaboración de estudios clínicos. En este sentido, nos han anticipado que México va a participar, además de con los rusos, en 2 o 3 más estudios de fase 3 con otros fabricantes. Y creo que vale la pena estar pendientes en dónde se vayan a hacer los reclutamientos. También hay que entender que estos llevan centros de control, es decir, no van a estar en todas las ciudades del país. Seguramente que muchos nos van a tocar más a los chilangos que a quien no viva en una gran ciudad. Y algo muy importante es que hay criterios de selección. Atención, no porque nos vayamos a formar, nos van a decir sí, pásale. Nos van a hacer llenar seguramente un cuestionario y van a tener una serie de categorizaciones, porque lo que están buscando en los estudios clínicos es que, cuando están bien hechos, es que haya una muestra heterogénea. Le sirve igual a hombres que a mujeres, le sirve a diferentes grupos de edades. ¿Y qué va a pasar si de repente tengo yo demasiadas personas del grupo de 50 a 60 años? Pues va a llegar un momento en que me van a decir, no, ya, gracias, no, porque ya llenamos ese slot. Estamos más interesados en personas de otro tipo, o que tengan ciertas comorbilidades o ciertos criterios de exclusión.
Todo eso se le hace saber a un paciente cuando llega a un estudio clínico. Otra, van a tener que firmar una hoja que se llama de consentimiento informado, en donde te van a decir todos los riesgos y todo lo que está reportado para que lo sepas. Y te van a hacer que tú firmes como voluntario de que aceptas cualquier riesgo que no se conozca en este momento. Porque, como estaba diciendo la doctora Loriana ahorita, pues sí, o sea, tú estás esperando que un estudio clínico tenga decenas de miles. México, de estos 40,000 que quieren, solamente va a tener 2,000. Pero hasta este momento hay que recordar a nuestros 76 gallardos soldados rusos que son a los que les dolió tantito el brazo. Y para le contar, no sabemos qué otros efectos vaya a tener y hay que estar conscientes que puede tenerlo. La pregunta para los dos. La Organización Mundial de la Salud da a conocer que las vacunaciones masivas contra el COVID-19 van a iniciar hasta mediados del año 2021. Está dentro de lo previsto del gobierno federal, está dentro de lo previsto a nivel internacional, doctora. Sí, sí, sí. Esta fecha, este margen de tiempo es como más acorde a la realidad. Existen de unos discursos que se están dando que realmente pues no se puede decir otra cosa más que son falsos, ¿no? O sea, los políticos quieren ir a un ritmo, pero quieren ir a un ritmo en el que la medicina no va en ese ritmo, la ciencia no va en ese ritmo, y por mucho que políticamente quieran ir en un ritmo diferente, pues no se puede avanzar así. Entonces yo entiendo, ¿no? O sea, que el señor Donald Trump, porque le urge por las elecciones, quiere decir que a finales de año él va a vacunar a todos los norteamericanos. Esto no es cierto. O sea, es decir, no hay ninguna vacuna que ya esté en esa etapa como para poder garantizar vacunación a toda una población de 310 millones de personas para diciembre. Estas vacunas, las que están pintando mejor, ahorita ya son, pues, 4 vacunas, va, no sé, el doctor Dello me puede sacar de esa, que es el más experto de vacunas aquí que yo, pero en mi opinión creo que son 4 las que van pintando mejor en sus fases 1 y 2, las que ya se tienen resultados de fases 2, tal vez, que ya entraron a fase 3, ¿no? Tal vez un par. A la que le apostamos aquí en México, que es la de AstraZeneca, ¿no? O sea, la que la Fundación Carlos Slim está haciendo, fondeando para que se produzcan dosis, entre 150 y 250 millones de dosis de esta vacuna entre Argentina y nosotros, que se supone que ese es el trato que se hizo, ¿no? Pues sí, es una buena apuesta en mi opinión, porque sí, sí creo que esa es de las vacunas que va, que tiene resultados más favorables, que parece que va muy bien. Ahora, el estudio este masivo que anunciaron ayer que se va a hacer en Estados Unidos precisamente con la de AstraZeneca, incluye que ahora están probando hacer 2 dosis, o sea, en esa fase 3 están poniendo 2 dosis de la vacuna. Estas son cosas que está por verse. O sea, hay muchas cosas que no sabemos todavía. Entonces, hablar de fines de año, también escuché en el informe presidencial de nuestro presidente López Obrador, el 1 de septiembre, cuando dio su informe y dijo, para enero va a ser la vacunación masiva en México, gratuita, amplia, a toda la población. No veo cómo hizo ese cálculo, que pudiera ser en enero. 2 días antes, el doctor López-Gatell había dicho que tal vez para marzo, pero que de ninguna manera todo mundo, que él iba a decidir a quién, ¿no? Que solo a las poblaciones en riesgo, que solo los médicos, que, o sea, y que no iba, que no se pensara que, y eso para marzo. Entonces, la realidad es esto que está diciendo la OMS, yo siento que está dentro de un parámetro de tiempo mucho más realista. Estas vacunas van a estar terminando sus fases 3, tal vez en noviembre, diciembre de este año, enero de este año. Eso tiene que pasar por análisis, tiene que pasar por toda la parte de regulación también, o sea, porque pues, regulación, los que ya anticiparon fabricación, pues ya anticiparon la fabricación, pero hay que hacer distribución y eso no es sencillo porque, bien, es decir, la gente cree que tener una vacuna es sinónimo de tener vacunación y son dos cosas diferentes porque de tener la vacuna a tener una población vacunada es un trecho bien largo de distribución, de aplicación, de estrategias de logística que pues todo eso hay que considerarlo. Este tiempo de mediados del año que entra me suena a mí mucho más realista. ¿Sí? Correcto. Doctor Tello, esta respuesta a la pregunta y hablando a lo que mencionaba la doctora, ¿cuántas vacunas serias podríamos tener y que esté participando México en este proceso de experimentación y después de posible alcance estaríamos hablando, por favor?
Bueno, vamos a llamarle a corto plazo, podemos estar apostando por más o menos 4, ¿no? Evidentemente la más avanzada, que es el desarrollo de Oxford con AstraZeneca, que es donde no estamos nosotros participando en una fase 3, pero que afortunadamente con los buenos oficios de la Fundación Carlos Slim vamos a producir en México parte de esas vacunas. Ahorita regreso a esto. Y después están otra que también está junto con Oxford, de algunos laboratorios chinos, que también está bastante adelantada y ya están ellos en fase 3, incluyendo también dos vacunas norteamericanas, que son estas en donde quería hacer su stunt electoral el señor Trump. Hablando precisamente de México, y esto es muy importante, Héctor, lo que no he visto yo es un plan formal. Lo que he visto es que hablamos y tenemos convenios y estamos metiéndonos en una serie de pláticas y ya firmamos un acuerdo. México va a participar en la fase 3 del desarrollo de Sanofi con Glaxo. Sí, pero el desarrollo de Sanofi con Glaxo empezó ayer en la fase 1 y 2. Es decir, vamos a estar haciendo ese estudio de fase 3 probablemente a finales de la primavera del año entrante o a principios del año entrante, la fase 3 de Sanofi. Es decir, hay muchos dos, pero en el camino lo que no tenemos es un plan. Primero, ¿cuánta gente va a ser vacunada? Y aquí no podemos estar nosotros con acondicionantes y cosas así. El 60 al 65% de una población, la que sea, tiene que estar inmunizada, si no, no vamos a tener una protección. Eso nos tiene que quedar clarísimo. Entonces, no podemos empezar a escatimar diciendo, miren, solamente las mujeres que se peinen con laca o solamente los hombres chaparritos van a tener acceso a la vacuna. No es así. No es como lo está viendo la Organización Mundial de la Salud y no es como lo está viendo los otros gobiernos. Tenemos que pensar que de 120 millones de mexicanos, el 60% tienen que ser vacunados. Eso no nos van a salvar. Dos, ¿qué tipo de vacunación vamos a tener? Algunas de estas vacunas, incluyendo la rusa, son vacunas que requieren de 2 dosis para lograr una inmunidad tope. Es decir, no solamente tengo yo que vacunarte una vez, sino que en un lapso de tiempo, que puede ser 1 mes o 2 meses, tengo que ponerte la siguiente dosis. Imagínate nada más el gran reto logístico que esto tiene. Esto implica que vamos a tener que estar vacunando a cerca de 70 millones de mexicanos en un orden que no tenemos, en un tiempo que no sabemos cuándo, y lo más importante, ¿con qué presupuesto, Héctor? No hemos visto todavía un número oficial salido de alguna parte. Lo único que sabemos es que el secretario de Hacienda ya nos anunció el domingo que esperemos recortes draconianos a los presupuestos de este año. ¿De dónde vamos a sacar algo así como 1.200 millones de pesos adicionales solamente para la vacuna COVID del primer año de aplicación? Entonces, creo que nos estamos durmiendo un poquito en los tiempos de planeación. Es una labor titánica, es seguramente la labor de respuesta sanitaria más grande que se vaya a ver reportado en la historia de la humanidad. Y nosotros seguimos, qué bueno, haciendo buenos acuerdos con el embajador de Rusia y con las empresas farmacéuticas. Algunas de ellas nos cayeron del cielo de maravilla. Todo eso está muy bien, pero seguimos sin ver un plan y eso es preocupante. Correcto. Doctora, iba a comentar algo para finalizar. Sí, además quiero comentar algo. Esto que está diciendo el doctor Dello es muy importante y esto es algo que se tiene que tener muy, muy en cuenta. Y hay algo de lo que nadie está hablando. Cuando mencionó el doctor algo, que si va usted y le dicen, ¿sabe qué? No, es que ya tenemos su grupo de 35 a 40 años de edad cubierto, ya usted ya no califica para el estudio clínico. Para el ensayo clínico, ¿no? Esto también aplica para otras cosas, ¿no? O sea, si tiene ya tal enfermedad o tal otra, usted ya no aplica porque esas enfermedades ya las cubrimos, tal otra. Pero hay algo de lo que nadie está hablando. Ninguno de los ensayos clínicos que se están haciendo ahorita incluyen niños. Ninguno. Esto quiere decir que esta vacuna no va a salir con recomendaciones para aplicar en niños. Pero lo que dice el doctor Tello es cierto. Si queremos inmunizar una población, vamos a tener que inmunizar por lo menos al 60%. Y ese 60% va a tener que no incluir a los niños. Esto va a ser un poquitito más complicada todavía la logística. Porque estas vacunaciones que se hacen así, vamos a decir,
los niños ya están acostumbrados a llevar esquemas de vacunación similares, ¿no? Se les pone la vacuna uno y después un refuerzo a los 2 meses y otra a los 6 meses y ellos ya tienen eso. Los adultos no tanto así, ¿no? Ahora, esto se va a tener que lograr esos porcentajes de inmunizados en una población que no incluya a los niños. Ajá. Pero en general, pues se va a tener que alcanzar ese 60%. Y esto es algo que no se ha hablado mucho y que tal vez se va a tener que empezar a tratar. ¿Y cómo va a estar el asunto de que los niños no reciban la vacuna? O sea, es algo que, pues es un temita, ¿eh? O sea, que sí alguien por ahí debería estar arrojándole algo de luz a eso. Es un gran asunto, lo cual no alcanzamos a poder abarcar en unos 20 minutos que hemos estado conversando con ustedes. Así es que yo los convoco que conforme vaya avanzando el conocimiento de lo que se viene con esta vacuna, de dónde surja, podamos seguir contando con ustedes y en contacto con ustedes. Muchas gracias, doctora Naurian Jiménez. Muchas gracias. Al contrario, Héctor, un placer y mucho gusto, doctor Tello. Mucho un gusto, gusto conocerlo y ojalá que volvamos a coincidir pronto. Seguramente. Este va a ser el espacio de coincidencia. Javier, sí. Tello, doctor, muchas gracias. Héctor, muchísimas gracias, Lorian. Un gusto estar contigo. Les agradezco y nos vemos en la siguiente. Claro que sí.